una lucha que es ruleta de la muerte. Todos contra todos. Presentamos a Miss Candy. Princesa Mía. Black Swan. Serafín. Engendra Negro. Y el campeón completo de Zitácuaro. También partícipes de esta ruleta, Thunder Fist, Pequeño Marino Negro, Megalore, Sexy Boy y último, Latino. Pues estamos listos, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros. Una vez más en el Gimnasio Halcón Galáctico tenemos esta gran rivalidad que ha cobrado revuelo. Y así todos contra todas. Se van, no hay para dónde mirar. Y ahí vemos al abusivo de Megalodón en contra de la princesa. Del otro lado, el Sexy Boy en contra del exótico Miss Candy. Engendro Negro con Último Latino. Se conocen, hay rivalidad. Ha habido de todo en estos encuentros entre Toluca y Zitácuaro. Aquí no hay compañeros, aquí no hay amigos, aquí no hay de que tú eres de Toluca, te voy a apoyar. No, señores y señores, aquí todos son rivales esta tarde. Así veremos cómo cae una de estas dos escuelas, Zitácuaro y Toluca. Ahí vemos en primer plano al Último Marino sufriendo a manos de Serafín y del Príncipe Sword. Serafín ahí muy a modo, lo que está de moda. Wolverine y Deadpool, que son la próxima película que tendremos en cines, y también la serie de X-Men 97 que se está transmitiendo en estos momentos. Y Mega ya se fue ahora en contra del exótico de Miss Candy, y ahí el azotón del otro lado, fiscal también sobre el cuadrilátero castigando a Super Sexy Boy. Está candente la rivalidad, está caliente todo en el encordado, el azotón de este que es Megalodón. Los gritos de apoyo para la gente de Toluca, ensordecedores. Todo mundo grita, todo mundo apoya. Ahí vemos a Pequeño Marino Junior, que va de lado a lado, se lo llevan al juego de cuerdas y la patada doble por parte de Wolverine. Y oye, y Serafín, y la patada también de este fiscal de hierro en contra de Thunder Fist. Ahí vemos lo de Serafín ahí en la tercera cuerda. Qué manera de castigar de estos michoacanos. Cuidado que ya subieron una muleta, la van a destrozar, la quiere destruir este Sexy Boy, y con el arma que estaba subiendo, con la vara, qué midas te medirán, el que a hierro mata, la muleta muere. Y ahí vemos el castigo para el Sexy Boy, ya lo echaron para abajo. Los gritos del Último Latino, casa llena en el halcón. Ahí vemos
aquí es todos contra todos, ¿eh? Aquí no hay de que tú eres mi compañero, venimos, somos vecinos, no, aquí es todos contra todos, van para arriba de nuevo los de Toluca. Ahí la patada de este Serafín, el príncipe, con esa máscara, el más puro estilo del valiente, del acorazado de bolsillo, que está castigando aquí en primer plano. Y este último latino, irreconocible, sin apoyar a sus compañeros. Siempre lo hemos visto haciendo causa común con los suyos. El juego de cuerdas de este queda. El fiscal de hierro, la falta, y se siguen dando con todo. Aquí es a rendir. El doble lazo de Engendro y de Serafín. Van a abrirle compás, ¿no? Ahí va de nuevo el rebote en cuerdas. No, termina saliendo este que es... Es sexy. Los castigos. Ahora ya subieron al último latino, el que está enfundado en el equipo todo rojo. Ahí Miss Candy castigando. Ah, este que es su último latino. Súper a la expectativa. El rebote en cuerdas de Serafín y el lazo por parte de Engendro de Mega, que se va con todo en contra de Mía. Se siguen dando. Sigue habiendo. Gran rivalidad de castigo. Abajo del encordado las acciones a todo lo que da Serafín. Y eso perdándose con todo. Ahí van a aparecer de nuevo. El castigo ahora con la charola de Super. No se lo esperaba Serafín. Y ahora le regresa el castigo. El hombre que hoy viene todo de amarillo. Se siguen dando. Arriba del encordado. No es la excepción. Y viene Mega con el castigo. ¿Qué va a hacer? Lo lleva al juego. Guarda la doble patada. Toluca que empieza a retumbar en este recinto. Van a levantar al Engendro Negro. Ya lo tienen ahí sobre las cuerdas. Lo van a castigar. Aquí no hay equipos, aquí no hay compañeros. Aquí es todos contra todos. Viene el castigo. ¿Qué va a hacer, pequeño Marino? Ya pide que se retiren del encordado todos los que hoy vienen de Toluca. ¡Ay, cuidado! El castigo para el último latino. Y los gritos que siguen sonando, que siguen retumbando por todo el halcón. Itácuaro está debajo del encordado. Ay, viene el castigo por parte de Engendro Negro. La doble patada, se va a ir el último latino. No, dos solamente llegó. El pequeño Marino a salvar a su compañero. Ahí vamos a ver en cuanto caiga. Van a ir desmayando contendientes. Vamos a esta princesita que es Miss Candy. Y bueno, ya repartió besos. Ahí lo veíamos, ahí vemos a estos hombres gritando. Teniendo apoyo total de la gente. Viene el lazo al cuello que falla Super. Viene las tijeras. Qué manera de llevárselo de parte de Serafín. Lo conocemos. Es súper ágil. Rebote en cuerdas de nuevo. Va hacia las alturas. Se lo lleva con esta variante código. Está fuera. Está fuera Serafín. Se ha salvado en este...
contra de Thunder se siguen dando, como les decía. No hay compañeros, no hay amigos ahí, Super, que saca a este que es Thunder y se lo lleva con la barrida. Lo ingresa al encordado. Vamos a ver qué es lo que va a hacer este hombre de la camisa negra y máscara en rojo. Lo tiene, se lo va a llevar con una balaguesa. Lo tiene en las alturas, lo va a marear, lo va a marear, lo va a marear, lo va a marear. Lo dejó caer, el castigo es al cuello y a las cervicales. Uno, dos, tres, señores y señores, se ha salvado Sexy Boy. Se salva Sexy Boy. Ahora se ha salvado Sexy Boy. Quedan menos también por parte de la representación de Ulpem. Se han ido Serafín y Sexy. Quedan, pues aún hay ventaja para los hombres de Zitácuaro. Ahí vemos a Engendro Negro que pide. Pide que se salga el último latino, quiere el tiro, este que es Engendro Negro en contra de este que es Thunder Fierce. Ahí se están dando, más bien ya se despojó de la playera Thunder. Para la ciudad que está siendo local esta tarde. Bueno, así parece. Ahí se lo lleva Engendro a Thunder. Thunder con las tijeras. Vaya manera de demostrar la agilidad. Es muy difícil verlo haciendo esto. Ahí el castigo doble. Doble Frogcracker. Dos, tres, señores y señores. Se ha salvado Thunder. Fiscal experiencia contra juventud, peso y estatura también hay diferencia. Recordemos que el que pierda, el que se quede, pierde máscara o cabellera, dependiendo lo que quede. Ahí tenemos a Marino en contra de este gigante, de este hombre que es puro. Pura galleta, puro tonelaje. Ahí vamos, el rebote de nuevo por parte de este que es el fiscal de nuevo. El grito de arriba, Zitácuaro, que se vuelve a escuchar. Bien, el fiscal en contra del pequeño Marino, lo dejó. Uno, dos, tres, está fuera el fiscal. Se ha salvado fiscal. Recordemos que el que quede o los que queden se estarán disputando máscara o cabellera. Ahí viene el pequeño Marino que continúa en la contienda. Continúa Mega. Este es el festejo del Día del Niño. Y un poquito retrasado el festejo del aniversario de Lucha Libre Ulpema. Ahí vemos a Miss Candy llevándose de esta manera al rey de los mares, a Megalodón, la bestia más grande de todos los océanos. Viene Miss Candy. Ahí se queda en la segunda cuerda. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre que viene a la tercera? ¿Qué es lo que hace? Le revolotea la cabellera. Y ahí la pasarela, ustedes lo pueden ver. Se viene de esta manera, Miss Candy. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo detiene el lazo. Lo tiene a Mega. ¿Qué es lo que va a hacer? Se lo va a llevar con una rueca. No, lo tiene toque de espaldas. Uno, dos, tres, señoras y señores.
Se ha salvado Miss Candy. Se está salvando Miss Candy. Y ahí viene la princesa en contra de Marino. Marino que sale botado. Hay un choque que hay de Coloso. Se la lleva pequeño Marino. ¿De qué manera? Está dejando en malas condiciones a esta luchadora de Zitácuaro que ha mostrado siempre gran calidad. Viene al ataque, no, rebote en cuerdas, va hacia arriba, se lo lleva con esas tijeras bellísimas de nuevo. El intento que ahí pequeño Marino, ¿qué es lo que va a hacer? Se la lleva con esta yeguita. ¿Qué es lo que va a hacer Marino? Quiere salvar la máscara, quiere salvar el legado. Ahí está, se está rindiendo la princesa. Lo tiene. Marino se salva. Se salva pequeño Marino. Viene Megalodón. Viene Megalodón. Que es el que continúa en batalla. Estaba pidiendo Serafín, pero pues ya no. Ya no entra a la contienda Marino. Y los gritos de apoyo. ¿Qué son? Para Megalodón. Engendra negro. No, ojo que aquí tenemos todavía a la gente de Toluca que ya ha sido eliminada. La guerra sigue. Entre ciudades. Ahí vamos a Engendro Negro y a Mega, el pingüino, impartiendo justicia esta noche. Ahí vemos al latino haciéndose de palabras con los dos Zitácuaro. Ustedes lo pueden ver al fondo. El castigo para Engendro Negro. Engendro Negro y Megalodón están en el encordado. A ver quién se va. Habrá eliminados en este momento. Bien, Engendro Negro, qué par de patadas al rostro de Megalodón. Lo tiene uno, dos, tres, señores y señores. Se salva Engendro Negro. Se salva Engendro Negro. Se está salvando el Engendro Negro y ahí sigue este último latino que parece que es el último, no, de los últimos sobrevivientes de Toluca, o si eran pocos. Y el apoyo es para el último latino, para que se suba, para que saquen el honor. Hay dos de Toluca que aún sobreviven. Uno es Megalodón, el otro es el último latino. Ahí vemos a Megalodón. No se quiere, rehuye al combate latino. No quiere entrar el último latino. Ahí vemos a Mega que se ha levantado. Que va a encararse la princesa. El choque de Colosos, el choque. La medición de fuerzas. Ahí está. Este que es Megalodón. Lo tiene princesa mía. Lo tiene. Queda solamente el último latino. Ahí Megalodón para enfrentarse a 3-4 zitácuarenses. Ahí vemos. Ay, pero lo bueno, se van en contra del último latino.
¿Qué es lo que va a hacer? El doble raquetazo, están uniendo fuerzas. ¿De qué manera se ve el apoyo de estos dos hombres? Un grito de otra por parte de Mega. El apoyo también se hace sentir de Latino, más bien hacia Latino. Ahí el primer tiro directo entre hombres de la misma ciudad. Ahí vemos a Megalodón, se va a enfrentar al último Latino. El grito de apoyo para el joven, el que ha sido la revelación ruda de Ulpem, la revelación ruda de Toluca. Este joven, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un tipo triangular? Ah, bueno, ya pidió cancha, va a gladiar. ¿Su máscara? ¿Ustedes se la creen? Yo no se la creo. Combate, que quiere que haya golpes. Ahí vamos a ver el raquetazo, que pues se necesita mucho más para hacer mella en este último Latino. Ahí le dio Latino, lo tiene de esta manera y se lo lleva. 1, 2, 3. Latino se salva, último Latino, y ya se va el Latino, se va molesto. Queda Megalobón, a defender la casa. Esta manera la patada de este Black Sword, el rebote en cuerdas y la patada en cortito para el Rey de los Mares. El Rey de los Océanos tiene con el castigo a Mega. Se está haciendo mella este hombre, el raquetazo. Y viene la patada. De esta manera se crece el michoacano. El grito de mega, mega, mega. Yo cuando gritan así me imagino que están pidiendo unas cervecitas, unas megas. Ahí viene Prince, digo, el Black Sword. Ahí tenemos a Sword sufriendo el castigo. Viene el castigo por parte de Mega. Va de esquina a esquina, de costa a costa, de océano a océano. La patada doble, el castigo. Qué manera de llevárselo, qué manera de castigar. Y de nuevo ahora la doble rodilla. Lo echan para abajo, lo va a tener, lo va a rendir. 1, 2, 3, señoras y señores, se ha salvado Megalodón. Se salva Megalodón. El ganador de esta ruleta de la muerte, Mega. Perdimos la cuenta de lo que estaba pasando. Y se tiene que despojar de la máscara. Diego. Don Vic, ¿tiene una pluma? Y a ver,
échame el pinche audio, no sirve o qué pedo. No grites, güey, no grites. ¿Qué pedo? A ver, tú pinche pescadito. Ganaste bien a mi chavo. ¿Qué te parece, güey? A ver si es cierto que muy pinche huevudo tú y yo. Contra cabellera, puto. Cuando quieras. Órale, güey. Órale. Te faltan huevos, güey. Órale, güey. A ver, a ver. Comienzan los retos y crece más la rivalidad. ¿Qué es el campeonato de Fiscal, este chamaco? Lo conocemos de hace años, de hace tiempo ya que debutó Megalodon. Yo no te tengo miedo a esos par de puñales. Tengo miedo. Itácuaro. Vamos a escuchar. Mira, güey. Ahí está el. Mira, güey. Te voy a dar la oportunidad por ese campeonato. Pero va a ser tú y yo solos, mano a mano, perro. Ay, las cosas están luchas. ¿Dónde firmo, promotor? ¿Dónde firmo? Bueno, ya está el reto hecho. Veremos si para. Ahí vemos, se siguen encarando. Y el primero que tira candela es Mega. Se enfrascan los dos. Se nos está olvidando los datos del perdedor de la ruleta, Christopher Cerrato, con 15 años de profesional. Este Black Sword. Y van a ingresar, le quitaron la máscara a Mega, se basan las vacas, señoras y señores, es una locura esto. Ahí vemos que se están dando, se están tundiendo. El nombre del perdedor de esta ruleta, Black Sword, es Christopher Cerrato, con 15 años como luchador profesional. Christopher Cerrato, 15 años como luchador profesional. Y en este momento se despoja de la máscara y se la entrega al gran ganador, Mega. Están los hombres de Zitácuaro. Sin máscara, entrega, paga tributo. Una máscara más que cae en este
que ha sido Cementerio de Máscaras de Lucha Libre, BEM y de Zitácuaro. Nuestra siguiente fecha, para que lo vayan apuntando, es entre el viernes 17 de mayo o domingo 19 de mayo, está por confirmarse.